Al mundo contaré tus maravillas,
doctrina, porque en tu siervo has puesto sabiduría, libertad para anunciar tu divina y gran hacer nada por tu salvación, nada.
contemplando la hermosura de Jehová. Sentado sobre el trono, un libro todo escrito y bien sellado por fuera. Y un fuerte ángel predica en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar en él sus siete sellos? Y yo mucho lloré, porque a nadie miré ver el libro de los siete sellos. Solo Cristo el Señor, el Cordero de Dios, Él es digno de abrirlo y leerlo. Y aquí en medio del trono y de los 24 ancianos, un cordero como inmolado, y que tenía siete ojos y siete cuernos. Y cuando tomaba el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron y adoraron delante del cordero. Y yo mucho lloré, porque a nadie miré ver el libro de los siete sellos. Solo Cristo el Señor, el Cordero de Dios, Él es digno de abrirlo y leerlo. Cuanto fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre de todo linaje y pueblo, de toda nación y lengua, digno eres de tomar el poder y las riquezas y la gloria y la honra y la alabanza, desde ahora y para siempre. Y yo mucho lloré, porque a nadie miré ver el libro de los siete sellos. Jesús te llama para decirte cuál es hoy su voluntad, para que aceptes el rigor de su palabra, que toda obra, buena o mala, Él pagará.
si tú aceptas que eres fiel y eres cristiana, según tu fe, con tu talento a trabajar. En ti descansa gran responsabilidad. Jesús te ha puesto en un lugar especial, muy especial. Mas si te esfuerzas por su amor, mujer cristiana, jamás la luz de tu candil se apagará. Mujer cristiana, Jesús te ama, porque eres fuerte y sobrepujas las demás. Las de perlas, las de mil joyas preciosas, cuya belleza y riqueza es vanidad. Mas tú eres santa, eres fiel, eres virtuosa, engrandece siempre la obra de Jehová. En ti descansa gran responsabilidad. Jesús te ha puesto en un lugar especial, muy especial. Mas si te esfuerzas por su amor, mujer cristiana, jamás la luz de tu candil se apagará. Piensas que va rumbo al descanso, no busques pretextos.
y el Señor no tardará. Como rayo del oriente hasta el poniente, así será la venida del Señor. No demores más, ven amigo ya, porque el Señor viene ya a su iglesia levantar. Más allá del cielo azul nos espera la corona de la vida para todo el que siga a Jesús. Tendremos galardón en su venida. No demores más, ven amigo ya, porque el Señor viene ya a su iglesia termina y el nuevo va a empezar, y mi Dios me ha concedido hasta hoy servirle fiel. No me dejes, te lo pido, ayúdame hasta el fin, que sin ti yo nada soy, que sin ti yo nada soy, pues seguir jamás podré. Muchas gracias mi Jesús, alcanzamos nuestra voz, hoy te damos honra y gloria, pues tú eres el Salvador. Muchas gracias mi Jesús, a ti alzamos nuestra voz, hoy te damos honra y gloria, pues tú eres el Salvador. Este año que principia lleno de gran bendición, hoy tus hijos te pedimos con amor, que en este año con tu ayuda pueda servirte mejor, que en tus hijos nunca falte, que en tus hijos nunca falte la fe y la caridad. Alzamos nuestra voz, hoy te damos.